Te agradezco mucho de antemano tomar la llamada. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Interesado en que nos ayudes a entender cuáles son los datos que tiene Enlace Judío respecto a las personas que fueron víctimas de esta agresión. Sí, mira, digamos que estas dos personas, Benjamin Geshurun Sutri, como ya fue identificado por la Embajada de Israel, es sobre todo el principal criminal, ¿no? El principal pez gordo que hay, porque ya, digamos, tiene una trayectoria criminal que va desde los años 90. Es decir, va desde los años 90 y prófugo por más de 15 años. ¿Por cuáles delitos estaban buscando estas personas? Mira, de Alon Azulay, los medios israelíes se han limitado a decir que tiene cierto trasfondo criminal, que la policía estaba, digamos, lo tenía bajo el radar, ya con sus años de residencia aquí en México, pero el foco ha sido Sutji, porque Sutji, tiene un historial criminal que va desde los 90. El crimen por el que fuera perseguido y por el que fue condenado fue que a finales de los años 90 se involucró en un intento de asesinato contra otro criminal. Falló en el intento pero fue apresado, lo condenaron, pero de la prisión, estoy hablando por ahí del 2001, se escapa, soborna a los policías, se escapa y desde Israel se viene a América Latina. Entonces, desde la década de los años 2000 es cuando empieza esta trayectoria que lo lleva de México a Venezuela, lo trae de nuevo, ¿no? Y otro dato que también te quiero comentar es que un dato que, digamos, pesó esta semana en Israel fue que detuvieron a otro criminal aquí en México que era conocido de Sutji. Es el criminal Eres Akrishevsky. Este hombre fue detenido en Cancún, Quintana Roo, y luego ya fue deportado. Exacto. Digamos que la noticia se reporta en Israel en martes. Se detiene a un prófugo de 18 años. O sea, 18 años estuvo prófugo por un delito similar al de Sutji. También a finales de los 90 trató de asesinar a un padre y a un hijo. Los hirió, no lo logró. Estuvo unos cuantos meses prófugo, lo detuvieron ya en Jerusalén, ya trataba de irse a Bélgica con pasaporte falso, etcétera, lo detienen, y otra vez en la cárcel, en el 2001, este señor Akrishevsky, igual, logra sobornar policías, y sale. Y ahí es donde se conocen Akrishevsky y Sutji. A partir de ahí, digamos que forman un cierto lazo, ¿no? Y en América Latina. En América Latina, Sutji se dirige sobre todo a Venezuela y a Krzyzewski en Argentina. Y tienen tienen ciertas características que comparten ambos. En Argentina, a Krzyzewski lo detienen, logra escapar y permanece prófugo hasta prácticamente este año, que lo detienen en Cancún con el nombre de Ricardo López. En tanto que a Sutji, en su travesía entre México y Venezuela, cuando ya lo tenían en Venezuela, logró escapar, se viene a México por ahí del año 2004-2005, que es lo que los medios han rescatado, los medios nacionales de aquí han rescatado, que justo aquí se dedicó también a actividades delictivas. ¿Cuáles eran las actividades delictivas? Tengo entendido extorsión. Sí, según reportaron aquí los medios nacionales, secuestro exprés, contrabando de armas, nexos con narcotraficantes, ¿no? Pero digamos la detención que hacen de él en junio del 2005 es por posesión de cocaína. Lo detienen con la posesión de cocaína y inicia su trámite de extradición.
Germán Gómez, el Jerusalem Post está identificando a estos hombres asesinados como infames criminales. Nos referimos a Suchi, Johnny Ben Suchi, quien murió en el restaurante luego de recibir los balazos, y Azulay Alon, el otro, quien lo acompañaba, él quedó herido, pero murió después en el Hospital Ángeles, sí, que claro, queda cruzando el anillo periférico, enfrente de donde está Plaza Arts Pedregal. Sí, sí, sí. Digamos que el pez gordo era Suchi. Y de hecho, la policía de Israel, en ya declaraciones que ha emitido este día, pues así lo califica, como un terremoto en el mapa del crimen en Israel. O sea, la noticia del asesinato de Suchi, o sea, ya Suchi, digamos, ya había cumplido su condena. Cuando lo detienen en 2005, cumple toda su condena, sale en febrero de este año y decide regresar a América Latina. Tú das versión, Germán, tú das crédito a la versión según la cual el crimen habría sido orquestado desde Israel. Pues, digamos que esta es una de las líneas que maneja las autoridades de Israel, porque justo Suchi, como los medios israelíes lo califican, que era un delincuente, le llaman abierto, es decir, era un criminal que tenía muchos rivales, se había creado muchos conflictos, es decir, arrastraba un historial de hecho. Cuando se escapa de la cárcel, en declaraciones ya después que lo detienen, él dice: yo me escapé de la cárcel en 2001 porque me iban a matar en ahí dentro de la cárcel. O sea, tenía tantos enemigos que él tenía miedo de que lo mataran. Entonces, eso es lo que presuntamente argumentó cuando lo detienen, ¿no? Es decir, era una persona, digamos, muy conflictiva en el bajo mundo de Israel. Y bueno, es una de las líneas que maneja la policía de Israel, ¿no? Sí, ha trascendido Germán Gómez, que en Israel temen represalias por la ejecución de estos criminales fugitivos. Pues, digamos que se ha limitado a decir que esto podría cambiar las relaciones de poder, ¿no? Entre las mafias en Israel, ¿no? Porque, digamos, fue como un asesinato sobre una cabecilla, y digamos hasta cierto punto muy inusitada, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces sí tienen esta perspectiva de que el asesinato pues puede llegar a generar cambios, ¿no? Digamos cómo actúan el crimen organizado en Israel, y digo, por algo lo han calificado así, como así literalmente, un terremoto en el mapa criminal de Israel. Bueno, se ha informado que la policía cree que el asesinato de estos delincuentes de la Ciudad de México va a dar lugar a asesinatos en Israel, lo que te comento. La subdivisión e investigaciones Lehav 433, una especie de FBI israelí, ha estado realizando indagatorias en las últimas horas con la asistencia de representantes de la policía de la Ciudad de México. Sí, ha habido una cooperación estrecha. Eso es algo que también ha expresado la policía de Israel, que la cooperación con México, con las autoridades mexicanas ha sido muy estrecha desde el arresto y la deportación de Akreshevsky, y que por el momento pues esperan también, ¿no? También las indagatorias, la policía de Israel espera también los avances de la investigación que realizan sobre el asesinato, ¿no? Aquí las autoridades locales. Pues, eso es algo que han expresado mucho. Pues te agradezco, Germán, te agradezco. No sé si tengas algún otro dato que puedas compartir con la audiencia de Grupo Fórmula para tener la película bastante completa respecto a lo que nos has explicado. Sí, pues digamos la curiosidad, ¿no? Que queda aquí, ¿no? Digamos que detienen a este delincuente, ¿no? Que ambos se conocen en el mismo año, ambos tienen un historial muy similar, ¿no? Un mismo delito cometido, el mismo huida, ¿no? Lo detienen el domingo a Krzyzewski, y a los tres días en Plaza Arts Pedregal, pues a uno de sus colegas antiguos lo terminan asesinando, ¿no? Digamos que son ciertos nexos que hay que son de interés, ¿no? Para cualquier línea de investigación que se abra, ¿no?
Pues te agradecemos mucho, Germán, haber compartido este comentario con la audiencia de Grupo Fórmula. Estaremos en contacto por la información que puedas colaborarnos